Hola, ¿qué tal amigos de la zona de entrevista? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les doy la bienvenida a este programa en donde vamos a estar platicando con este grupo de jóvenes leoneses emprendedores quienes están realizando el primer festival Antisocial Fest, un festival de música que pretende inyectarle un poco de vida a la escena musical aquí en León tras la pandemia. ¿Cómo están? Bienvenidos Amanda, Gustavo, Angélica. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Pues, qué bueno que nos visitan. Cuéntenos un poco de este festival. Claro. Antisocial Fest. Pues Antisocial Fest nació de la idea de poder hacer algo en la industria musical. Yo estudié ingeniería en audio y producción musical en Ciudad de México. Mi hermana está estudiando Lance aquí en la EBC. Y yo desde que estaba en Ciudad de México, pues he estado metido en la escena local de Ciudad de México. Estuve como stage manager más o menos como por 3 años con las bandas de unos amigos míos. Y me topé con que no había... Bueno, allá en Ciudad de México hay mucha difusión de los festivales y de la música en general, pero cuando me vine para acá, León, está pues, prácticamente muerto el tema. Y digo, tiene mucho sentido porque después de pandemia muchas bandas empezaron a deshacer, muchos lugares con buenos foros se cerraron. Entonces yo le dije a mi hermana que yo tenía ganas de hacer algo así desde que estaba estudiando en Ciudad de México. Y pues las cosas se cuadraron porque mi hermana estudia negocios de la industria del entretenimiento y pues yo me encargo de toda la parte de producción musical. Entonces pues ahorramos, trabajamos 3 años, mi hermana y yo desde antes de que llegara la pandemia, pusimos todos nuestros ahorros y dijimos pues a ver qué pasa, vamos a hacer algo de que nos guste y que nos apasiona. La música al final del día ha sido parte muy esencial de toda nuestra familia y quisimos llevarlo a un plano más real y empezar a hacer ruido aquí en León. Y afortunadamente lo pudimos hacer en lo que considero yo que es el mejor foro de León que hay ahorita, que es el Foro Paruno. Nos acercamos a ellos y nos apoyaron y esta 6 de noviembre se va a llevar a cabo. Muy bien, cuéntanos un poquito sobre qué podemos esperar, cuántas bandas van a estar, de dónde son, y cuál es el programa que tienen para este sábado. Pues principalmente son 4 bandas, las 4 bandas son de aquí de León. Las 4 bandas son Pet Friendly, Chop Lock, Larga Noche de Consuelo y The Nowhere Kids. Las 4 bandas, 2 de ellas son realmente principiantes que acaban de iniciar su proyecto musical, pero pues le estamos dando pues este foro. El programa básicamente pues consiste en un festival muy grande, pero en chiquito. En la parte de afuera va a haber algunas dinámicas, o sea, la gente va a poder estar comiendo, va a haber comida, va a haber bebida. Entonces la parte de afuera va a ser como para convivencia, ya que para uno pues tiene una terraza. Entonces ahí vamos a estar justamente haciendo dinámicas, que tomen fotos, va a haber un back para fotos y pues va a haber muchas dinámicas y muchos premios. Pues en la parte de adentro pues van a estar las bandas. Son 15 minutos alrededor aproximadamente entre banda y banda. Entonces ahí es donde van a poder ir, salir, cotorrear un rato, echarse un cigarrito, lo que sea. Y pues poder ganarse unos premios. Y pues básicamente en eso va a consistir el programa. ¿A partir de qué hora pueden asistir? ¿De qué edades? Y también pueden entrar niños, chavitos, si es solamente para adultos. ¿Cuál es la temática? Inicia a las 6 de la tarde, se abren las puertas. Sí. El show empieza a las 7 y es para todas las edades. No hay restricción de edad. Bueno, obviamente la venta de alcohol y demás, sí, claro, tiene que ser para mayores, pero está abierto para todo público, no hay restricción de edad. Angélica, cuéntanos un poquito sobre la dinámica, sobre conseguir a las bandas, sobre lograr pues ya consolidar también el festival. Bueno, pues sí, la verdad es que sí fue un proceso de mucho trabajo. Primero pues tocar las puertas de los patrocinios, porque como bien te dicen mis hijos, que ellos hicieron todo lo posible para tener sus ahorros juntos, pues aún y con todos sus ahorros no les alcanzaba para tener un festival de la calidad que ellos querían hacer. Entonces había que tocar puertas y en este caso pues fue Aruba el que nos dijo yo los apoyo y nos apoyó con gran cantidad, digamos como un 20% de lo que realmente ellos necesitaban. Y por eso está ahí el nombre de Aruba Antisocial Fest. Y poco a poco se fueron uniendo más patrocinios como Force Point, también está Beta. Ellos, es particular porque todos estos que te estoy mencionando son géneros de tecnología, de wireless, de seguridad digital y de tecnología en sí, redes y todo. O sea, necesariamente de música. No tiene absolutamente nada que ver, pero es como la marca de seguros que apoya también a los conciertos, ¿no?
Entonces, la tecnología hoy por hoy sí le está dando la oportunidad a los chavos de que emprendan este tipo de cosas y que desde pequeñitos empiecen a tener esa noción de Aruba. ¿Qué es Aruba? ¿No? Forcepoint, ¿qué es Forcepoint? Y todo este medio de tecnología, y se unió un patrocinio más, que es el Claustro Santa Fe, que también son muy buenos amigos de nosotros y creyeron en el proyecto. Entonces, este cúmulo de personas sí son importantes porque son gente que creyó en el proyecto y en el apoyo al talento local. Oigan, y hablando un poco del apoyo al talento local, ¿qué pasa si, por ejemplo, una de las personas que nos está viendo quiere ir? ¿Dónde consiguen los tickets? ¿Cómo llegan? ¿Hay taquilla allá? ¿O cuál es el proceso para poder entrar? También si tienen algún aforo limitado por cuestiones de COVID, ¿cuáles son las medidas? Pues los boletos se pueden adquirir de bastantes formas. Tenemos, tanto nosotros, nos pueden contactar en nuestra cuenta de Instagram o de Facebook de Aruba Antisocial Fest, y nos pueden decir, oye, yo quiero un boleto físico, nosotros se los podemos entregar. O la más sencilla es comprarlo en Superboletos, porque estamos con Superboletos para la venta de los mismos. También los pueden imprimir en Innova Sports, que es el punto de venta que está en Plaza Mayor de Superboletos. Y el aforo es de 300 personas. Al foro le caben 400 y pico y lo redujeron a 300 personas. Uh-huh. De hecho, en el link de la descripción del perfil de la Aruba tenemos el link directo para los boletos en Superboletos. La verdad es que como que jamás creímos que Superboletos también fuera a creer en nosotros. La verdad es que fue una gran sorpresa, porque pues yo dije, no, pues Superboletos ha traído a Harry Styles, ¿sabes? O sea, está cañón, y pues creyeron también en el proyecto. Y pues sí, es en la red de Superboletos. Y aparte, pues pueden tener el boleto tanto físico como en línea, pero el día del evento también va a haber una taquilla. Sí, también. Entonces, sin ningún problema, el mero día también pueden llegar a comprarlo. Y la verdad es que consideramos que el precio no es tan nada caro, son 138 pesos. Entonces consideramos que es un precio bastante accesible, que pues lo traes aquí en la bolsa. Y pues aparte, justamente es como, la intención no es ganar dinero en absoluto, la intención no es generar tantos ingresos, al contrario, sino que se llene y que la gente vea todo el talento que León tiene por ofrecer y que se repita por ediciones, porque pues eso también es aparte. Pretendemos hacer más ediciones de más géneros musicales. Ahorita es pop punk, pero en un futuro queremos ser de muchos otros géneros. Y algo que sí me gustaría decir es que el apoyo al talento local no es nada más de brindarles un foro. Nosotros estamos viendo darles un dinero a ellos, pagarles por su presentación en vivo, porque es bien sabido que aquí en México están en la escena, le dicen los caimanes, que son gente que te dice, pues vendes 100 boletos y si no los vendes te los vamos a cobrar porque tú no los vendiste como banda. Nosotros obviamente no queremos hacer eso, y al contrario, de hecho la venta del boletaje va a ser meramente para poder nosotros pagar a las bandas. Y ese es el apoyo que les queremos brindar, que las bandas se sientan motivados, que se sientan realmente unos artistas, porque nosotros pusimos catering para las bandas, les pusimos ¿cómo se llama? Un camerino y demás cosas para que se sientan como artistas reales y sigan en esto, porque lo que le decía mi hermana, si no hay bandas, no tenemos nosotros chamba. Entonces necesitamos de las bandas para poder hacer nosotros nuestro trabajo y apoyar. Apoyo mutuo, ¿no? Claro, exactamente. Pues bueno, les agradezco mucho que hayan platicado con nosotros. Mucha suerte este próximo sábado 6. Sí, sábado 6. En punto de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Muy bien, perfecto. Pues suerte y ojalá vengan más ediciones para que puedan volver con nosotros y platicarnos. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos también en esta zona de entrevista. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes de nuestra información a través de zonafranca.mx.